Vamos a la Superliga, fecha número 25. Atlético Tucumán se presentó en Parque de los Patricios y Huracán lo derrotó por 3-2 en un partido vibrante que se disputó el sábado por la noche. Aquí está, al minuto, Ignacio Puceto le dio de aire y el 1-0 para Huracán. Atlético Tucumán jugó un aceptable encuentro, generó situaciones de gol y llega al primer empate a través de Ismael Blanco. En el arranque del complemento el partido estaba 1-1, pero un par de minutos más tarde este buscapié encontró bien perfilado a Pablo Álvarez, que logró desviar. Para el ruso Cialiski fue gol en contra y Huracán otra vez arriba. Aprovechó el globito los espacios de un Atlético que se fue con todo buscando la igualdad y aquí se pone 3-1 a partir de esta definición de Silva. Atlético no bajó los brazos, siguió buscando. Y con Hernán Echalar, que había ingresado en el complemento, el decano va a conseguir el descuento. Ahí está, el 2-3, Hernán Echalar tuvo un par de chances claras con Afonso. Se fue junto a un palo el disparo. Y en el córner subsiguiente, el árbitro Patricio Lustó no sancionó una clara falta sobre el uruguayo Afonso. Lo tomaron de la camiseta. Ni el árbitro ni el juez de línea percibieron esta infracción que hubiera merecido un penal para Atlético Tucumán en el cierre del partido. Final entonces, victoria de Huracán, con discusiones en el final, ganó el globito 3-2. Creo que merecimos más, pero bueno, el fútbol no se merece, se hace o no, fallamos, hicimos un gol en contra. Bueno, evidentemente los jugadores hicieron un buen partido, pero no alcanzó. Creo que el equipo estuvo muy bien y ahí las individualidades resaltan. Pero bueno, te voy a repetir, si me toca estar el miércoles dar lo mejor o los minutos que me toque estar dar lo mejor.